Avance. Buenas tardes. Innumerables fotografías a través de nuestro correo electrónico hemos recibido hasta esta hora, en las cuales se reflejan los violentos sucesos ocurridos en las afueras de la Asamblea Nacional este jueves contra manifestantes y periodistas. Durante los lamentables hechos, empleados de la cadena Capriles fueron atacados por supuestos simpatizantes del Gobierno Nacional por protestar en contra de la ley de educación que afecta directamente a los medios. Entre los heridos se encuentra Octavio Hernández, Manuel Alejandro Álvarez, Gabriela Iribarren, Jesús Hurtado, Marco Ruiz, Ubaldo Arrieta, Fernando Peñalver, Mari Rondón, Greasy Bolaños, Greixis Patrán, César Batis y Sergio Moreno, todos ellos trabajadores de los diferentes diarios de dicha empresa. En las gráficas que ustedes están viendo en pantalla se puede observar cuando personas identificadas con el oficialismo golpean a estos comunicadores por estar en la manifestación. Muchos de estos profesionales se encuentran en centros de atención médica.